muchos sentimientos que pasan, muchas emociones, alegría, ansiedad, bueno, ahora ya un poco más relajada, pero nada, la verdad que como decís vos, es histórico y bueno, hoy me toca estar a mí, pero como dije antes, esta hora queda para todo el distrito y la verdad que es una emoción gigante y me genera un orgullo que también se transmite en toda la subsecretaría de deportes, están todos muy emocionados, así que bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Qué gran contraste de aquel momento cuando se encontraron prácticamente con un galpón a lo que soy, ¿no? Sí, es que eso es lo que por ahí emociona mucho, porque uno que vivió la primera etapa, que como decís vos, era un galpón, un depósito de materiales, y bueno, a partir de la decisión de Sergio de empezar a hacerla y que hoy verla como está, porque como decimos, es casi impensado, más de lo que soñamos. Soñamos con una pile de 25x12 semiolímpica, pero la verdad que es tan linda, y uno por ahí empieza a caer hoy, que la gente entra y se emociona al ver las instalaciones, y bueno, eso te hace dar cuenta de la obra, de la inmensidad de la obra. Además hay que tener en cuenta que esto es patrimonio de toda la comunidad y que una franja generacional sin límites va a poder utilizarla. Todo. Para todos, para todas, todas las edades, a partir de los 8 meses. La verdad que la pile cambia la calidad de vida de toda la población. Seguramente muchos médicos recomienden hacer natación y bueno, acá está la pile para poder venir a hacerlo. No solamente natación, hay muchas actividades que son innovadoras, que se pueden hacer también en piles climatizadas. Hoy vamos a ver algunas demostraciones del parque acuático que viene hoy a hacer unas demostraciones. Estamos también en contacto con el club de pesca para darle una continuidad en el invierno acá y en el verano en el club de pesca. Así que nada, hay muchísimo por hacer y bueno, como te digo, esperamos estar a la altura y bueno, y ir viendo día a día de ir corrigiendo horarios, actividades y demás, dependiendo también la demanda de la población. Agradecimientos un montón. Un montón. No quiero agradecer a cada persona que estuvo acá en este proyecto, antes, durante y bueno, después, ahora, con toda un montón de gente que se suma al trabajo diario. No quiero agradecer porque me voy a olvidar seguramente, pero bueno, todos saben, ya he ido agradeciendo uno por uno y seguramente voy a seguir agradeciendo, porque la verdad que, como dije, por ahí uno es la cara visible, pero el trabajo, el previo y el durante lo van a hacer los profes, los chicos que estuvieron en la construcción, en la planificación del proyecto. Como dije, estábamos casi conviviendo, porque bueno, uno venía a trabajar acá al gimnasio y venía a la pile y cada día un avance y era todos los días, 7 de la mañana, 5 de la tarde, feriado, no había fines de semana, no había fines de semana largo, para poder llegar hoy a tener la hora que tenemos. Bueno, indudablemente hay que disfrutarlo, pero para un funcionario poder cumplir este tipo de etapas, de obras dirigidas a toda la sociedad, evidentemente es un orgullo. Es un orgullo, era un objetivo que teníamos, por suerte y por todo el trabajo y por una decisión política, como dije, de Sergio, se cumplió y esto no queda acá, hay que seguir, o sea, no nos podemos conformar con esto, hay que seguir con la segunda etapa, hay que seguir con la puesta a punto de la pile de Sierra, hay que seguir con la pile de Zaldungaray, que ya está proyectada, y bueno, y quizás los tiempos no son lo que queremos, pero bueno, si no lo logramos hacer en este año, que se pueda lograr continuar el año que viene, estemos nosotros o esté a quien les toque estar, que lo pueda continuar.